nuevo programa de El Universo del Aeromodelismo, gracias a Enfoque Digital, El Gato Volante y obviamente a nuestro principal auspiciador, Dafera RC Hobby. El tema de hoy tiene que ver directamente con cómo va a volar nuestro modelo dentro del ambiente donde se desarrolla, obviamente que es el aire. Y por lo tanto, como buen aeromodelista, tenemos que tener muy claro las condiciones climáticas que están reinando en ese momento y si son o no favorables para nuestro modelo. No es lo mismo volar, obviamente, un avión de vuelo libre a un bencinero grande de 50 centímetros cúbicos, ya que cada uno es afectado según muchas condiciones ambientales. Lo mismo, un motor low, un motor que funciona con el combustible tradicional de aeromodelismo, que está basado principalmente en aceite de ricino y metanol, también tiene ciertas dificultades al momento de enfrentarse a ciertas condiciones climáticas para poder carburarlo y todo eso. Entonces, cada cosa, cada elemento que uno va a volar, cada aeromodelo que uno plantea poner en el aire, tiene sus condiciones dentro de un marco ideal donde se puede desarrollar y obviamente donde definitivamente no se puede volar. También el tema de la climatología está directamente relacionado con el lugar donde se vive o donde se piensa volar. Es distinto también, por otra parte, intentar despegar contra el viento o a favor del viento. Las prestaciones de despegue cambian notoriamente y peor aún en el momento del aterrizaje. Así que en este programa lo que nosotros les vamos a plantear a ustedes es una forma visual de meteorología. ¿En qué sentido? De que ustedes miren el entorno e inmediatamente se imaginen esas corrientes invisibles interactuando con el medio. Y para lo mismo nosotros vamos a plantearlo de una forma bastante gráfica, lúdica, de tal forma de que sea absolutamente comprensible para todos. Así que vamos al tema del día, en nuestro ya tradicional mesón. Bien amigos, estamos frente a nuestras hojas para explicar lo que es la meteorología. Lo vamos a hacer en términos generales primero, para entender cómo se gestan ciertos fenómenos climáticos que en el fondo muchos estamos familiarizados, pero no entendemos un poco cómo se producen. La gran mayoría de los fenómenos atmosféricos se producen por dos razones. Una, por la temperatura, y la otra por la presión atmosférica. La temperatura tiene que ver directamente con cómo se va calentando tanto la superficie de la Tierra como la atmósfera. Por lo general, la atmósfera se calienta por la temperatura que va generando la superficie de la Tierra. Tenemos el caso de la incidencia, ¿no es cierto?, del Sol, que proyecta una determinada temperatura sobre la superficie de la Tierra, y esta empieza a generar corrientes de convección. Esas corrientes que se van generando son fácilmente vistas, por ejemplo, en el caso de una fogata, como cuando ustedes ven el aire que va ascendiendo de las fogatas y distorsiona la imagen de la persona que está al otro lado, la hace ver así como que se está moviendo un poco, ¿no es cierto? Bueno, esos son los fenómenos de convección. El fenómeno de convección va directamente ligado a la temperatura. Y en este caso, la temperatura puede generar dos fenómenos. Uno, ¿no es cierto?, que es las corrientes ascendentes de aire caliente, producto de que la superficie se está calentando. Y el otro fenómeno de convección es el viento. El viento se genera porque hay una diferencia de temperatura entre un punto y otro. Cuando una zona se calienta más que la otra, empieza a generar una corriente de aire que empieza a ascender primero, y esa corriente de aire empieza a atraer más aire desde otro punto y va generando lo que nosotros llamamos viento. Este viento puede ser de dos tipos, local o regional. ¿A qué nos referimos con eso? Que el viento local
es aquel que se genera, por ejemplo, dentro de las calles de las ciudades, en un día calmo, sin viento, o cuando se vive, por ejemplo, en un valle. Los vientos locales en un valle se generan por la diferencia de temperatura que hay entre la parte alta del valle y la parte baja del valle. Por ejemplo, tenemos la costa, el mar, ¿no es cierto?, con sus pescaditos y sus pajaritos y todo lo que a nosotros nos gusta del mar, y el valle que va hacia adentro. ¿Ya? Por lo general acá hay una ciudad, ¿no es cierto?, ¿ya?, un puerto, y acá hay otra ciudad en el valle. En la costa el aire por lo general siempre va a ser más suave, más con menos temperatura, más fresco que hacia la zona interior. Por lo tanto, siempre en los valles vamos a tener una corriente de aire que va desde la zona baja hacia la zona alta, por el fenómeno de convección que estábamos conversando recién. ¿Ya? Se calienta, ¿no es cierto?, la superficie dentro de del valle, porque obviamente un valle está encerrado, y eso hace que arrastre aire fresco desde la costa hacia adentro. Así que es por esa razón que nosotros siempre vamos a tener en los valles corriente de aire viniendo desde la parte de abajo. Entonces ese es un viento de tipo local, ¿ya?, generado por condiciones particulares de la zona geográfica. Ahora tenemos también la otra clase de viento, que son los vientos regionales. Los vientos regionales tienen que ver directamente con la curvatura de la Tierra. Y por el hecho de ser redonda, la Tierra recibe, ¿no es cierto?, energía del Sol en forma dispareja. En esta zona va a recibir mayor cantidad de radiación que en esta, porque ya aquí la energía solar tiene que cruzar una capa de atmósfera más gruesa. Y obviamente que esté más inclinado, más gruesa la capa de atmósfera que debe cruzar, y por lo tanto la temperatura va bajando, va descendiendo. Entonces, al ser esta zona más caliente, se van generando corrientes de convección masivas, gigantescas, llamadas células, que suben a la alta atmósfera, ¿no es cierto? Se calienta la superficie y estas corrientes empiezan a subir. Y al subir, empiezan a arrastrar aire desde las partes más frías. Obviamente, estas corrientes llegan hasta una determinada altura donde se empiezan a enfriar y empieza un fenómeno de convección regional. Acá el aire sigue avanzando, ¿no es cierto? Y después vuelve a bajar y empieza a renovar, y este ciclo hace que se forme una célula de tipo convectiva. Las células convectivas generan los vientos regionales y por lo tanto pueden incluso abarcar la longitud de un país, como en el caso de nuestro país Chile, que si bien es bastante largo, predomina generalmente los vientos desde la zona más o menos sur-suroeste. Los vientos regionales, bueno, a nosotros no nos van a preocupar mucho. Más que nada era para que ustedes lo sepan. Para que sepan también por qué se generan, y en el sentido de que cuando le expliquen un poco la carta meteorológica, en el informe del tiempo, ahí ustedes van a captar por qué se ven los vientos siempre subiendo en una dirección, cuando a veces en el valle la tenemos en otra dirección. Cuando una carta sinóptica de las que nos muestran en la televisión nos muestra zonas de altas presiones y zonas de bajas presiones, las zonas de bajas presiones por lo general traen viento desde las zonas de altas presiones hacia acá. Por eso, cuando hay una zona de baja presión frente a la costa de un país, por lo general van a atraer mayores cantidades de humedad de acá, de las zonas tropicales. Y acá se van a empezar a formar, ¿no es cierto?, nubes y mayor condensación. Y eso crea las condiciones ideales para que empiecen a haber precipitaciones de diversas índoles. Entonces, los vientos regionales se forman tanto
por la energía radiante del sol, ¿no es cierto?, que incide en forma vertical, por lo tanto cruza menor cantidad de atmósfera en una parte, por la inclinación de la luz solar, que hace que no se caliente en forma uniforme la superficie curva de la Tierra, y los vientos regionales también se forman por los fenómenos de intercambio entre una zona de alta presión y una zona de baja presión. Eso es más o menos para que ustedes capten a grosso modo. Pero a nosotros nos interesa la meteorología local. ¿Cómo ver el viento? ¿Cómo ver las condiciones atmosféricas en un lugar X, donde estamos parados? No nos interesa el país en general en cuanto a meteorología, salvo que si vamos a viajar, obviamente. Pero si vamos a volar un pequeño modelo, nos interesa saber leer el aire en base a las estructuras y a la forma geográfica que estamos viendo alrededor, junto con la dirección del viento. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo estar parado en la parte alta de un valle que estar en el fondo de un valle en relación al viento. Tampoco es lo mismo estar parado al lado de una muralla que estar parado al lado de un edificio en términos de viento. Vamos a ver por qué. Tenemos el caso típico, ¿no es cierto?, de un patio. Vamos a intentar volar un helicóptero en un patio, ¿ya? Tenemos nuestra muralla, ¿no es cierto?, nuestro terreno y el viento incidiendo desde esta zona. Acá viene el viento. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Se acuerdan de los fenómenos aerodinámicos que vimos con la famosa el famoso perfil ese que les mostraba hace unos días? ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo funcionaba la corriente de aire, no es cierto? Bueno, acá el fenómeno es similar. Entonces, tenemos una corriente de aire que incide, ¿no es cierto?, sobre esta pared, y nosotros vamos a estar parados acá intentando volar un pequeño helicóptero que acabamos de comprar en la tienda, muy bonito y bastante caro, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a decir, es que en esta muralla estamos protegidos del viento. ¿Pero lo estamos? Veamos lo que pasa. Cuando el viento incide sobre una muralla, se va a generar acá una zona de alta presión. Al mismo tiempo, va a haber aquí una zona relativamente calma, muerta, en este punto. ¿Por qué? Porque el viento genera acá una onda de presión y su velocidad baja bruscamente en este punto. Y queda una especie de burbuja. Pero el resto del aire que está haciendo presión, ¿qué es lo que hace? Sube. Y al subir, lo hace con una velocidad mayor, porque está intentando rodear esto. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Pasa lo mismo que si nosotros esta parte la dejamos recta. Se va a generar un vórtice. Por lo tanto, no vamos a estar tan protegidos tras una muralla, porque acá el viento va a hacer lo siguiente. Sube, ¿no es cierto?, y empieza a generar estos vórtices. Al generar estos vórtices, el aire que está acá detrás es muy inestable. Tremendamente inestable. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el helicóptero? Tú lo vas a levantar y el helicóptero automáticamente va a entrar dentro de este vórtice y va a chocar con la pared. O bien se va a elevar en forma brusca y luego va a caer. O definitivamente no alcanzará a despegar y se va a voltear. Por eso, una pésima idea es ponerse detrás de una pared a intentar probar un modelo cuando hay viento. Lo importante sería, ojalá, tratar de ponerse lejos de esa pared, donde el viento todavía está en una condición de flujo continuo, pero no en esta condición. Vamos al otro caso ahora. Tienes tu casa, ¿no es cierto? Una casa linda, grande,
que te permite tener una buena protección del viento. Nuevamente aparece nuestra amiga, el perfil aerodinámico. ¿Qué va a pasar acá? Nosotros lo vamos a poner, por ejemplo, acá, ya, en este sector. Y aquí nos vamos a poner con nuestro helicóptero, porque somos un poco más observadores y nos dimos cuenta que en el patio chico que había acá, ya, se estaban generando estos vórtices. Entonces el viento viene, ¿no es cierto?, desde acá. ¿Y qué va a pasar con la casa? Tenemos los vórtices de entrada acá, ya, y escape. Y el viento va a seguir ascendiendo y acá, ¿no es cierto?, se encuentra con los obstáculos. Y acá el vórtice se genera mayor, es un vórtice más grande. Vamos a tener un área muerta un poquito mayor, pero esa área muerta un poquito mayor es de baja presión. Las palas de nuestro helicóptero no van a trabajar bien. Y por lo tanto es probable que cueste que el helicóptero suba, y puede incluso subir, acelera más de la cuenta, subes con el bicho y va a entrar dentro de esta zona. Entonces el helicóptero va a partir para cualquier lado. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Dónde vuelo? ¿Detrás de un edificio? Puede ser buena idea. Bueno, vamos a ver si detrás de un edificio es buena idea. Tenemos este edificio grande, entonces, bastante monolítico, 30 pisos de departamentos, una cosa pesada. Entonces, pensando en lo que habíamos visto anteriormente con nuestra casa, podríamos suponer de que el viento va a entrar, ¿no es cierto? Va a crear una zona muerta bastante grande acá. Sube, ¿no es cierto?, enormemente hacia arriba, y el borde se va a estar más disperso, más lejos. Por lo tanto, acá vamos a tener una gran zona calma, pero de baja presión. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Sí, podría volar un aeromodelo, pero un aeromodelo que no tenga gran recorrido, porque apenas me salga de esa zona voy a entrar en vórtices muy violentos. Ahora, lo que tenemos que considerar es el volumen del edificio, no es la altura. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa en un edificio visto desde arriba. Este es un edificio visto desde arriba, ¿no es cierto? La planta. Por lo general son rectangulares, tienen algunos, son cuadrados, bueno, depende del arquitecto. Cuando el viento incide sobre el edificio, ¿no es cierto?, nosotros pensamos que el aire sube, ¿no es cierto?, y hace estos vórtices, pero no. Lo que pasa es que el aire, como es tan alta este elemento, ya no va a subir el edificio, sencillamente lo va a rodear por los costados. Entonces acá va a haber una gran zona de alta presión, donde el aire está incidiendo bastante fuerte, y las corrientes de aire van a pasar alrededor del edificio, y acá se va a generar un tremendo vórtice. Y acá va a ser una zona de baja presión. Entonces, por eso en muchos edificios bloquean las ventanas hacia el lado del viento para que no las abra, para que mantenga la estabilidad todo el ventanal. ¿Por qué? Porque si abren esta ventana va a entrar un viento bastante poderoso, ya, que va a ser capaz de, obviamente, crear un montón de daños dentro de las pertenencias de las personas, romper los vidrios, y ese viento estaría siendo ayudado por estos vórtices que generan esta zona de baja presión, y estarían succionando el aire hacia ese sector. Por eso es peligroso abrir las ventanas en un edificio cuando hay viento. Ahora, estos vórtices son bastante importantes. Ya, está la fuerza que tiene, que por lo general hace que el edificio se balancee y vibre un poco con los vientos. Entonces, ¿es buena idea ponerse al lado de un edificio grande para volar? No,
definitivamente no. Especialmente si son altos. Si son altos y son delgados, como en este caso. Pero si un edificio es alto y tiene una forma rectangular bastante masiva, como en este caso, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no es cierto? Va a venir la corriente de aire, incide acá con una zona de alta presión, va a rodear el edificio, pero se van a generar vórtices más largos, cada vez más largos. Lo mismo acá. Y por lo tanto acá vamos a tener una importante zona de baja presión, cuando el edificio es grande, es largo. Entonces esa zona de baja presión va a ser una zona relativamente tranquila, donde nosotros ya vamos a poder volar algunos pequeños modelos, más o menos tranquilo, ya que el volumen del edificio hace que se genere una zona bastante interesante. Obviamente nos sirve para volar un avión radio controlado, pero podría ser para pequeños aviones de vuelo libre o algún helicóptero, alguna cosa más que pueda meterse dentro de un rango más corto. Ahora, esto es lo que ocurre en un ámbito ciudadano, ¿no es cierto? En un ámbito citadino, donde tenemos distintos tipos de estructuras. En los parques o en los bosques, donde hay árboles, los árboles actúan en forma de pantalla, por lo tanto ayuda a atenuar bastante lo que es el viento. Y si tenemos un espacio con abundante árbol, un espacio abierto rodeado por árboles, ya podríamos tener una zona más o menos apta para volar. Pero si nos vamos a otra zona alta, por ejemplo una colina, un valle, como en este caso, ¿qué pasa si nosotros nos ponemos acá, en este punto, aquí arribita, ¿cierto? Y queremos lanzar nuestro modelo? Bueno, tenemos el mismo fenómeno que explicaba recién, ¿no es cierto? Viene el viento desde esa zona, sube, ¿no es cierto? Acá se genera un espacio muerto de alta presión. Sube, ¿no es cierto? El aire. Y según la longitud que tenga esta colina, puede subir muchos metros. Entonces, esto va subiendo y esto va creando una corriente ascendente. Esta corriente ascendente es muy utilizada por los aeromodelistas que vuelan planeadores, alazagues y todo tipo de elementos, porque es bastante buena. Por lo general, este tipo de corrientes se presentan donde hay paredes bastante amplias y largas y son bastante estables, bastante predecibles. Ahora, tenemos que diferenciar esa corriente cuando se produce por un viento local o por un viento regional. Hay gran diferencia. ¿Por qué? Cuando estamos nosotros, por ejemplo, en un valle y tenemos una colina, ¿no es cierto? El valle con una buena ladera como esta, el valle se va a calentar, ¿no es cierto? Va a hacer que se produzca este fenómeno de ascendente, y mientras está haciendo ese intercambio de aire, se está regularizando la temperatura debajo del valle, y llega un momento en que se ecualizan las temperaturas de más abajo con las de más arriba, y esto pasa, este fenómeno suele detenerse o atenuarse bastante. ¿Dónde pasa esto? Por ejemplo, en las ollas. Las ollas son valles que tienen una pequeña salida, ¿no es cierto? Y son valles bastante amplios. Por ejemplo, en Chile tenemos la Gran Depresión Central o la famosa olla donde está Santiago. Y dentro de esa olla se generan estas corrientes producto de las diferencias de temperatura, pero son corrientes que duran poco, duran razón de media hora, una hora o más, un poquito más, un poquito menos también, depende del tamaño de la olla. Y es viento que sopla, sopla, sopla y baja. Después vuelve a soplar, soplar, soplar y va bajando, así, a modo de pulsos gigantescos que duran varios minutos, media hora, una hora, un poco más. Entonces, esos son vientos de descarga. O sea, el aire caliente está
¿no es cierto? El aire se está calentando acá abajo, llega un momento en que empieza a subir rápidamente, pero va a llegar un momento que se ecualizan las temperaturas y el viento baja. Así que es importante cuando uno llega a una ladera de este tipo saber primero si es viento de tipo regional o si es solamente viento de tipo local y qué tipo de viento es. Si es viento generado por una olla o derechamente si es viento generado en un valle tradicional con desembocadura hacia la costa o hacia un lago. Por lo tanto, son muy distintos. Los vientos de olla son vientos cíclicos, así. Soplan por un rato, caen. Soplan por un rato, caen. Los vientos de valle tradicional o valles largos son por lo general vientos constantes. Nosotros sabemos que ya a mediodía está soplando y ya alrededor de las 5 o 6 de la tarde, cuando baja la temperatura, el viento baja. Así que si nosotros nos alejamos mucho con un planeador y este viento cae, vamos a tener problemas. El planeador va a dar a cualquier parte, no vamos a poder traerlo. Así que es importante saber eso. Ahora, ¿qué tan bueno es estar acá arriba? Por ejemplo, si yo quiero volar un helicóptero. Ahí se complica un poco la cosa. Cuando estamos nosotros acá arriba, en la zona alta del talud, de la ladera, lo que sea, para nosotros es genial, ¿no es cierto?, que el aire suba, ¿ya?, y vaya rápidamente para arriba porque va a sostener nuestro modelo en el aire, sin necesidad de un motor. Pero ¿qué pasa acá? Si yo pretendo volar, por ejemplo, un pequeño helicóptero, el aire al subir, ¿no es cierto?, va a hacer exactamente lo mismo que en las otras situaciones, ¿no es cierto? Sube y genera un vórtice. Acá va a haber una área relativamente muerta de baja presión, donde nosotros podríamos volar un pequeño helicóptero, pero estos vórtices son bastante traicioneros, o sea, no recomiendo volar en esas condiciones, definitivamente. ¿Por qué? Porque basta que tú te sacas de esa área y vas a entrar en una zona bastante turbulenta. Por lo general, los planeadoristas utilizan esa zona de baja presión para aterrizar sus modelos, ¿no es cierto? Entran bastante suave, llegan acá y el modelo baja, porque ya no tiene sustentación, el aire baja, ¿no es cierto?, ya no hay esta fuerza que lo va a subir. Así que no es muy recomendable meterse acá. Ahora, algunos planeadoristas utilizan esta ventaja para hacer un vuelo bastante extremo de planeadores. Por ejemplo, cuando las cumbres son así, en este sentido, acá está, ¿no es cierto?, viene la corriente, ¿no es cierto?, sube bastante generosa. Acá nosotros podemos volar tranquilamente un planeador sin ningún problema, pero acá se genera un vórtice. Fíjense en esas fotos de las montañas, ¿ya?, con viento, generalmente se crea un penacho arriba de nieve. Es esto, es el vórtice que se está generando. Y este vórtice, muchos planeadoristas con planeadores especiales que son bastante resistentes, con mucha fibra de carbono, mucha tecnología, ellos lo usan para hacer un vuelo dentro del rotor que se forma acá, este rotor de vórtices. Y se logran velocidades bastante altas. Estamos hablando de velocidades en torno a los 300 más kilómetros por hora. Los planeadores llegan a silbar aprovechando este rotor. Aeromodelismo bastante extremo, que le voy a dejar algunos enlaces para que ustedes los vean ahí, las velocidades que se alcanzan. Respecto a los lugares planos donde hay un viento relativamente estable, ¿no es cierto?, ahí por lo general vamos a encontrar dos fenómenos. Una, tenemos una pequeña brisa, ¿no es cierto?, o un viento moderado. Tenemos la energía radiante del sol, ¿no es cierto?, el sol que está acá quemando la superficie, como siempre. Aquí se pueden generar, se generan definitivamente dos fenómenos. En los días calmos, por ejemplo, donde la brisa es muy muy suave o donde sencillamente no hay brisa, el sol calienta la superficie de la Tierra y según la coloración que tenga
donde hay lugares más claros y más oscuros, se va a calentar más o menos. Eso todos lo sabemos por un tema de termodinámica, ¿cierto? Las superficies más oscuras tienden a calentarse un poco más. Y las superficies más claras tienden a reflejar lo que es la radiación solar. Ahora, cuando se genera un calentamiento de una superficie, empieza automáticamente a crearse una corriente de convección. El aire empieza a subir. Pero, al mismo tiempo, aparte de que el aire sube, también lo hace en forma espiral, o sea, se va creando una convección espiral, en ese sentido. Y eso es lo que genera los famosos tornados, los torbellinos y todos esos remolinos, las colas de diablo y toda esa fauna de torbellinos que nosotros por lo general vemos en lugares donde son muy planos y donde hay mucho calor. Pero también cuando son bastante grandes y son relativamente benignos, o sea, no tienen esa potencia suficiente como para hacer un remolino que levante mucha tierra, por lo general nosotros arriba vemos a las aves aprovechando estas corrientes y van girando junto con la corriente y van tomando altura. Ese mismo fenómeno lo usan los que por lo general vuelan planeadores y entran de esta corriente que se llama térmica. La térmica es una corriente ascendente que lo hace en forma de espiral y es bastante benigna. Permite a las aves volar y tomar mucha altura y también permite a los planeadores hacer lo mismo, o sea, sin el uso de motor. Uno levanta el planeador hasta cierta altura y empieza a buscar estas térmicas. Si hay pájaros volando, obviamente que ahí está, hay una térmica, es evidente. Pero mientras no la veamos, mientras no haya esos pájaros, también la podemos encontrar. Debido a que el planeador va avanzando, ¿cierto? Y va a llegar un momento que va a empezar a hacer una especie como de aleteo. El planeador va a tender a subir más. Esa es una térmica. Entonces, automáticamente uno entra dentro del giro de esa térmica y va ganando altura. Hay disciplinas bastante bonitas que aprovechan esta corriente, ¿ya? Y es bastante hermoso verlos, porque son modelos que no emiten ningún sonido, solamente están ahí aprovechando la corriente, lo mismo que en la ladera, como lo veíamos recién. Pero también en un terreno plano se genera otro fenómeno cuando hay viento. El fenómeno tiene que ver directamente con el efecto que producen el roce del viento contra la superficie. Y son pequeños torbellinos que se van formando acá. Especialmente si el sector es muy rugoso, con alto y bajo, se van a ir formando pequeños torbellinos. Entonces cuando hay viento, por lo general uno vuela bajo, pero hay que tratar de volar tan bajo como para caer dentro de estos torbellinos, porque automáticamente puede estrellar el avión contra el suelo. También con los helicópteros se nota bastante, cuando uno va volando muy suave con un helicóptero. El helicóptero entra acá y de repente ¡pum!, hace como un toque y sigue. ¿Ya? Ese es por el efecto que se produce en los torbellinos en el suelo. Siendo un viento relativamente parejo, nosotros podemos volar sin ningún problema, especialmente con los modelos más grandes y más pesados. Hablamos ya de bencineros, o sea, de aviones con motor a gasolina grandes, del tipo 30 cc, 50 cc, 110 cc. Son máquinas grandes que no le produce nada el viento, al contrario, les ayuda. Y en el caso de los helicópteros, ya a partir de la serie 500, de la clase 500 hacia arriba, ya el viento relativamente le molesta muy poco. Bueno, y obviamente los 700, 800 pueden volar tranquilamente con el viento que sea. El tema del viento es primordial, especialmente en los momentos del despegue y el aterrizaje de un modelo. ¿Por qué? Cuando tenemos un viento incidiendo desde frente, lo que hace es aumentar la velocidad relativa del aire que pasa sobre nuestro perfil. Por lo tanto, el modelo, ya estando en la pista apuntando hacia el viento, sin necesidad de desplazarse, ya hay un pequeño efecto acá sobre el área. Muy pequeño. Obviamente que si el viento es más fuerte, puede llegar incluso hasta levantar el modelo sin necesidad de avanzar siquiera un par de metros. Sencillamente un pequeño impulso para adelante y el modelo se levanta. Por eso, todas las pistas de aeromodelismo siempre buscan enfrentar el viento, cosa que el modelo tenga esa ayuda extra para poder levantarse.
Lo mismo para aterrizar. Para aterrizar, el modelo viene bajando, ¿cierto? Aplica los flaps para aumentar la presión debajo. Y el viento también le ayuda a sostener el modelo. Por lo tanto, siempre es absolutamente recomendable y prácticamente obligatorio despegar y aterrizar contra el viento. Ese es el tema de hoy. Bastante importante. O sea, la persona que no sabe leer el viento en el fondo tampoco es aeromodelista. Porque definitivamente va a tener serios problemas al momento de escoger el lugar donde va a volar. Puede tener algún accidente con el aeromodelo o incluso un accidente personal si es que el modelo se le viene encima por pérdida de control debido a situaciones que ya son totalmente ajenos a él, a situaciones atmosféricas. Así que por lo tanto hay que considerar muy bien estas lecciones que le acabamos de entregar y siempre cuando uno llegue a un lugar, una pista que uno seleccione, tiene que fijarse en la dirección del viento, para lo cual es muy fácil, basta simplemente levantar un poco de polvo, dejarlo caer desde cierta altura y ahí vamos a determinar inmediatamente la dirección y la velocidad del viento. Ahora, no se olviden que tenemos el compromiso con ustedes de publicar los videos que ustedes nos van entregando cada semana al WhatsApp que está apareciendo acá abajo. Tampoco olviden, por favor, suscribirse a nuestro programa y definitivamente tienen que darnos like para ir subiendo cada vez más con este emprendimiento. Así que, amigos, de aquí en adelante, cada vez que ustedes vean por ahí en el camino, en la ciudad o en la calle, en cualquier parte vean los torbellinos, se van a dar cuenta de que saben cómo funcionan, por qué se están realizando y por qué eso lo aprendieron en este universo del aeromodelismo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, pásenla bien, vuelen harto.